vez yo me encontraba en un revienta cabeza cantando con mi guitarra, cuando tuve una sorpresa. Una muchacha me dijo que mucho le provocaba cantar y tocar guitarra, que por cuanto le enseñaba, le dije yo no le cobro. Y cogí mi guitarrón, yo le toqué las clavijas y ella tocó el diapasón. Y por ahí nos fuimos yendo hasta que al fin me pedía la plumilla, que así era que ella aprendía. Todos los amigos míos me siguieron preguntando dónde tiene el instrumento, porque no está parrandeando. Todos los amigos míos me siguieron preguntando dónde tiene el instrumento, porque no está parrandeando. Dije que descansara si le estaba maltratando, que también el instrumento ya se estaba destemplando. Que no fuera descarado, entonces me fue diciendo que lo dejara templado para ella ir aprendiendo. Yo estaba muy confundido al verla tan amañada, al ver que ya el instrumento se estaba volviendo nada. Le dije que no podía seguirle más enseñando, porque entonces no tenía con qué seguir parrandeando. Todos los amigos míos me siguieron preguntando dónde tiene el instrumento, porque no está parrandeando. Todos los amigos míos me siguieron preguntando dónde tiene el instrumento, porque no está parrandeando. Los amigos míos me siguieron preguntando dónde tiene el instrumento, porque no está parrandeando. Todos los amigos míos me siguieron preguntando dónde tiene el instrumento, porque no está parrandeando.